mente literalizadora. ¡Novita! ¡Novita! ¿Estás sordo? ¡Ay, qué escandaloso eres! Llevas ahí tumbado desde que has vuelto de la escuela. ¿Y los deberes qué? ¿No piensas hacerlos? Paso total. ¡Ay! ¿Qué es eso? Es el transcurrir del tiempo. Mientras tú estás holgazaneando, el tiempo no cesa. ¡Transcurre sin descanso! ¿Qué hay de malo? ¿No crees que desaprovechas el tiempo? Pues no. ¿Tú no sabes que el tiempo es oro? ¡Está volando el dinero! ¿Qué está pasando? ¡Mamá! ¡Si no puedo cogerlo! El tiempo es muy valioso. ¿Te parece bonito dejarlo pasar sin hacer nada? La verdad es que eres un cabeza de chorrito. Ay. Por eso no valoras la importancia que tiene aplicarse en los estudios. Ya he estudiado antes, aunque suene raro. ¿Qué? Para el examen de hoy. Y bien, ¿qué has sacado? Supongo que un cero. Por eso no voy a perder el tiempo a lo tonto. Total, da lo mismo. ¡Qué negatividad! ¿Y ahora qué es esto? Estás viendo todos los pensamientos negativos que tienes. ¡Anda! ¿Qué era? ¡Ha desaparecido! ¡Es un invento nuevo! Supongo que conoces las expresiones el tiempo es oro o persona negativa. Pues ojo al dato, este invento hace que esas expresiones figuradas se vuelvan literales y sea posible verlas. No entiendo qué quieres decir. ¿Eh? ¿Un zorro? Dicho poner cara como si te la hubiera agarrado un zorro. ¡Vaya! ¡Qué interesante! ¡Déjamelo un rato! ¡Espera! ¡Ojito! ¡Que este invento no es ningún juguete! Voy a dejarlo encendido para ir probando cosas. ¿Pero cómo? ¿Sales otra vez a jugar? ¡Un ratito, sí! ¿Y sin estudiar? Espero impaciente los resultados del trimestre. Desde luego. No sé para qué me dejo la piel diciéndote todos los días que estudies. ¡Uy, qué mal sabor de boca tengo, Dios mío! ¡Uy, qué agrio, qué agrio, qué agrio! ¡Uy, qué agrio! ¡Qué divertido! ¿No se puede saber por qué no estudias más? ¡Ay, qué daño! ¡Me retumban los oídos! Decirte que estudies es algo que te hace daño en los oídos. ¡Ay! Novita, ¿estás bien? Las riñas de mamá me irritan tanto como si tuviera pulpos en los oídos. No es posible. Tienes pulpitos en los oídos. Ay. Aunque me pusiera a estudiar ahora. Y dale con la negatividad. Hola, Novita. ¿Sigues tan negativo como siempre? En cambio, yo disfruto de la vida todos los días, ¿sabes? De hecho, hoy voy a salir con una estrella. ¿Eh? ¿Qué me ocurre? ¡Estás mintiendo! ¡Es verdad! ¡Ahora voy a salir con una estrella! ¡Que sí, que es verdad! ¡Buenas! ¡Veo que os divertís! ¡Gigante! ¡Voy a practicar lanzamientos, chicos! ¡Y vosotros vendréis conmigo! ¡Qué bien! ¡Ahí va! ¿Y bien? ¿Quién va a ser el primero que haga de portero? ¿Qué pasa, Suneo? Veo que hoy estás muy calladito. ¡Eso, Suneo! Sí, como si le hubiera comido la lengua a un gato. ¡Uy, Suneo, qué cara tienes! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha sido eso? En fin, Novita, te toca hacer de portero. Muy bien, voy a lanzar.
¡Pero bueno! ¿Por qué ha caído este mono? ¡Hasta los monos caen de los árboles! ¡Huyamos! ¡Ya sé! ¡Vamos a enseñárselo a Shizuka! ¡Estás radiante! ¡Tienes un carácter tan simple! ¡Shizuka! ¿Sabes? Creo que no he conseguido superar el 90 en la prueba de hoy. La verdad es que ha sido muy difícil. Sí, pero tú supongo que habrás sacado un 100, ¿no? Bueno, yo creo que lo he hecho, como siempre. Ya, me lo imaginaba. ¡Tigusu! Envidio a la gente tan inteligente. ¿Qué va, Shizuka? Que tampoco es para tanto. Oh, claro que sí, de Kigusu. Ahí van los dos tan acaramelados. ¡Ah! ¡Bobita! ¿Qué es esto? ¡La llama de los celos! ¿Te encuentras bien, Nobita? ¿Cómo voy a estar bien? Pensándolo bien, es lógico que Shizuka se sienta atraída por Dekigusu y no por mí. Es inteligente, deportista, es amable. Y yo no. ¡Nobita! Parece que has caído en el pozo de la desesperación. Eso mismo, eso mismo. ¡Doraemon! ¡Siento el cuerpo pesado! A eso se le llama andar con paso pesado. ¡El mundo es tan oscuro! ¡No digas tonterías! ¡Venga, volvamos a casa! ¡Tú no sabes cómo me siento! ¡Esta tristeza es como si el pecho se me desgarrara! ¡No! ¡Déjalo ya! ¡Ay! ¡El pecho se te va a desgarrar de verdad! ¿Qué voy a hacer? ¿Quién está armando escándalo ya a estas horas y en la oscuridad? ¡Ah, profesor! ¿Esa voz? ¡Nobita! ¡Qué casualidad! Precisamente contigo quería hablar. Supongo que se habrá enfadado otra vez por el resultado del examen, ¿no? ¿Enfadado? ¿Cuánto crees que has sacado? Pues un 0, ¿no? Siempre que señalo las respuestas que me parecen correctas, resulta que me equivoco. Venga ya. Esta vez no te has equivocado tanto, Nobita. ¿Eh? ¿Qué nota has sacado entonces? Un 65. Me ha sorprendido que estudiaras. ¿Eh? Un 60 y 5. ¡Es un rayo de esperanza! Nobita, pero... ¿Qué te pasa? Se siente como en el cielo de felicidad. Entiendo. Pues me alegro por él. ¡Esto! ¡Es dar saltos! ¡De alegría! ¡Me alegro! ¡Los ciruelos están en flor! ¡Qué belleza! ¡Se acerca la primavera! ¿Eh? Algo se está acercando. Son pasos muy ruidosos. ¿Qué será? No veo nada, no lo entiendo. Solo se escuchan los pasos. Sí, claro, ya lo sé. Nobita, ¿eh? Eso son los pasos de la primavera. ¿La primavera?